Buenas noches, sean bienvenidos una vez más al STV Brasil. Hoy estamos hablando en español y porque nuestro asunto de hoy es con relación a nuestra patria grande y como invitadas hoy tenemos a nuestra querida compañera Mirta Rivas desde Paraguay y por eso estamos hoy con el idioma español, compañeros. Entonces les doy la bienvenida aquí al canal, a nuestro programa de hoy, Mujeres sin Censura, como siempre, todos los lunes a las 7 de la noche en Brasil y en Paraguay son las 6 de la tarde. Quiero darle la bienvenida a nuestra queridísima compañera Mirta Rivas. Sea bienvenida, compañera, una vez más aquí al canal, a nuestro programa. Muy feliz de recibirte aquí. Sé que estás haciendo un esfuerzo grande por estar aquí. Y bueno, compañera, bienvenida. Muchas gracias, Andrea. Sabes que para mí es muy importante este conversatorio porque es un momento único para que las mujeres, los niños que sufren la dictadura del mercado capital puedan tener otra mirada de dónde se origina esto, por qué se origina esto. Y no perderse en dónde está el enemigo, como ocurre en toda América Latina. Claro que sí, compañero. Por eso agradezco este espacio. Y así no me siento tan bien, estoy un poco enfermita, pero igual voy a responder todas tus preguntas, inquietudes, porque nuestro continente y todo el pueblo que quiere vivir dignamente, se merece saber lo que los medios comerciales no informan. Claro que sí, compañera. Y lo que estaba diciendo, te agradecemos de corazón. La compañera Mirta está con dengue ahorita, esa enfermedad que está haciendo tanto estrago en toda, creo que América Latina. Entonces, bueno, agradeciendo, compañera, sabemos que siempre estás con esa disposición para poder compartir informaciones, para hacer esos análisis tan importantes que necesitamos y continuar aquí en esa lucha, ¿no? Esa lucha de defender nuestros gobiernos de izquierda, nuestros líderes de izquierda y también hacer ese trabajo de comunicacional, ¿no? Esa comunicación donde siempre queremos transmitir lo que es la realidad sin manipular, ¿no? Sin manipular la información, y eso es lo que siempre queremos aquí. Sabemos la situación tan difícil que está con relación a lo que pasó con este señor Noboa, ¿no? Entonces, de Ecuador, y bueno, vamos a comenzar haciendo nuestro análisis, compañera, con relación a ese tema de lo que sucedió, ¿no? Con relación a Noboa, que ahora estamos llamando aquí caballero del apocalipsis, será, vamos a ver aquí, compañero. Y comenzando, quiero primero, vamos a hacer ese análisis. Aquí también los compañeros el día sábado hicieron también esa parte de informar, de hacer como un análisis geopolítico con relación a Ecuador, México y bueno, parte de la patria grande. Y aquí ahora vamos a escuchar la voz de nuestra querida Mirta Rivas, nuestra compañera que también hace parte de la lucha en Paraguay y toda América Latina. Compañera, ¿cuál es el rol regional de Noboa y para qué generar semejante crisis diplomática con el país del presidente AMLO en este momento de elecciones en México, ¿no? Bueno, y la verdad que todo esto se venía a venir, no es fortuito, ya se estaba preparando con varias estrategias mediáticas, inclusive hubo un asesinato de este candidato
para que no gane el candidato del movimiento de Correa. ¿Se acuerdan? Y ahí se inicia todo y pierde las elecciones y gana Noboa, cuando se estaba esperando que gane el candidato de Correa, que es lo que en las encuestas menciona que estaba liderando las encuestas. Entonces ocurre ese asesinato. Eso es uno. Otro, México, México, ¿por qué lo hacen a México? Porque México, si bien es cierto, las elecciones son ahora, y entonces ya le estaban inmiscuyendo los medios con el narcotráfico, con muchas cosas turbias, como para satanizar y estigmatizar al movimiento Morena, para que esta candidata, Claudia, no gane las elecciones en México. Entonces, esto de Noboa, viene a ser lo mismo que hicieron con Julián Assange en Inglaterra. La misma técnica, Dinámica. digámosle, la misma dinámica, que es una estrategia de guerra por otros medios. ¿Verdad? Sí. Estrategia de guerra por otros medios, que es el Laufare, donde casi todos los gobiernos de América Latina, a excepción de ahora que ganó Lula y Venezuela, Nicaragua y Cuba, la corte está aliada con el imperio, con el mercado capital, para generar estos laufares. Ahí Exactamente. radica todo esto de generar esta crisis diplomática en este momento, justo que va a ser las elecciones, porque tienen un objetivo de hacerle desgastar a Morena y que termine ganando el otro candidato, como ganó Milei en la Argentina, Sí, es que a través de la desinformación, de las redes, de los medios, que ellos sí tienen a su alcance y nosotros no tenemos. Solamente tenemos este tipo de espacios. Después tenemos grupos de WhatsApp, pero sabemos que América Latina lee poco. sí. No es una cultura escrita, es más una cultura oral. Entonces, ahí ya radica una de nuestras grandes barreras para empoderarnos con conocimiento. Y la era de la sociedad de la información ahora se debate en el conocimiento. Entonces, ¿qué hacen? Ellos manipulan la información. Y cuando se sabe, ya están en el gobierno. Exacto, y ahora se están valiendo de cualquier tipo de estrategia para poder atacar a nuestros líderes de Claro. América Latina, a nuestros líderes de izquierda, ¿no? Los que defienden realmente al Y pueblo. lo peor que yo veo es que ellos nos quieren atacar a América Latina como corruptos, como que generamos delito, cuando son ellos los que generan el delito económico de lesa humanidad con su mercado capital. Sí. Es América Latina, es el imperio, es el mercado lo que genera delito económico. Si nosotros hacemos un delito, es para sobrevivir, es para comer. Sin embargo, ellos para lucrarse matan a todo un continente. Sí. Destruyen su agua, destruyen sus ríos, destruyen sus recursos naturales. No le importa nada ni nadie. ¿Y cómo? Apropiándose de la Corte Suprema. ¿Cómo? Financiando todos los organismos del Estado, todos los proyectos del Estado.
Sí. Y como la clase alta no se le cobra impuesto, porque ellos son los que mandan realmente en el gobierno, entonces los fondos no vienen de la misma ciudad y del mismo país, sino del Fondo Monetario Internacional, y así se le aprieta, en apriete le tienen. Sí, y es eso, compañera. Parece ser que ese tipo de estrategia va, como que ellos van haciendo como esas pruebas a ver si funciona, si llegan a lograr ese objetivo y de ahí para adelante van a continuar haciendo ese tipo de movimientos porque necesitan separar nuestros países, Es ¿no? un Nuestro juego perverso, un juego perverso y criminal. verse. ¿Entendés? Sí. Se inscriben en ese juego, pero a matar. Y A es de mucho cuidado, por eso es que aquí también estamos haciendo como esa referencia al cuidado que debemos tener a la hora de informarnos. Y por eso es que tocamos aquí tanto esos temas que necesitamos ampliar realmente, ver el punto de vista de cada la voz de nuestros hermanos, como es también aquí la voz de nuestra compañera Mirta desde Paraguay. Y bien, compañera, sabemos que ese tipo de personajes como este señor Noboa, ya son personajes creados también para realizar ese tipo de funciones, ¿no? Para destruir. Ellos son como marionetas que llamamos. Pero son como esos personajes que realmente hasta si digamos, si dejamos avanzar los medios de comunicación hegemónicos, con certeza van a lograr mucho más esos objetivos que tienen. Entonces, compañera, sabemos que eso es realmente un juego para separar nuestros países, para separar la patria grande. Y con eso también tenemos ese personaje en Argentina, que ahora vamos a pasar un poco, ahora a hablar de esta situación de nuestros hermanos argentinos, que también están pasando por un momento difícil a partir de la elección de este personaje también, Javier Milei. Y para continuar aquí nuestra conversación, compañera, me disculpa aquí un poquito, para esta discusión yo quiero preguntarte lo siguiente. Bueno, ya sabemos que fue para todos digamos, como una decepción, una tristeza, esa elección de Milei, de realmente preocupante. Y bueno, pero ya sabemos que por ahora es lo que hay, es lo que nuestros hermanos argentinos tienen que enfrentar y ya mirar cómo es que van a reaccionar ante todo lo que, digamos, todo esas actitudes de acabar con los derechos de los argentinos. Y bueno, la sociedad de Argentina se moviliza contra Javier Milei. Medios y mercados a favor de Javier Milei. Ese era el guión. ¿Qué piensa al respecto, compañera Mirta? Esa era la estrategia y lo montaron muy bien con los medios y enfocaron a un segmento joven y enfocaron a las mujeres Sí. y enfocaron a los pobres también, porque los pobres también votaron por ellos. Sí. Y esa era la intención y lograron su objetivo con esa estrategia, lograron su objetivo y ahora ellos lo que querían era llegar a esto de que se enfrente la oligarquía con el pueblo para volver a repetir
lo de la dictadura de Videla, porque ahí sale el fascismo, cuando no se puede controlar a las masas, al pueblo, entonces, y se aplica políticas antipopulares, entonces sacan sus policías, sacan sus armas y ahí ya se pierde todo, toda seguridad, ¿verdad? Con la excusa de la seguridad, con el concepto supuestamente de seguridad, generan el caos, el crimen, la ufare, de todo. Y estamos volviendo, como dice Nietzsche, en un eterno retorno a lo que fue aquella época, con la única diferencia que ahora nosotros tenemos el fármaco de la tecnología. ¿Por qué? Porque la tecnología, si bien es cierto, es un medio que se usa por el imperio para engañar a la población, también es un medio para hacer conocer las atrocidades que antes no se sabía. Sí. Y ahora estamos viendo, pero la gente no se espanta, no se asombra, como dice Ray Bradbury en su libro Crónicas Marcianas, que es de ficción. Él es Ray Bradbury, es el tataranieto de Mary Bradbury, Mary de Bradbury, que fue una mujer llevada a la horca, incinerada por hereje en aquella época en Inglaterra, ¿verdad? Entonces, hoy día se vuelve a reproducir esto, pero en otras formas. Como dice Nietzsche, Dios ha muerto. Y si Dios ha muerto, entonces ya no existen las instituciones. Sí. Ya no existen las instituciones. Y ahí Milei, por eso es que tenía que ganar estas elecciones para que América Latina no se una para la patria grande, porque ya estaba todo. Argentina ya estaban los BRIC. Y al final sale de los BRIC. ¿Por Sí. qué? Porque logran ellos engañar a la población para poder ingresar Milei como ganador. Fue una jugada estratégica y lograron su objetivo, una guerra mediática. Exactamente, compañera. Entonces, esa es la estrategia, eso es lo que nosotros vemos. Y bueno, compañera, como es, esa es la cuestión que todos, digamos, intentamos, los medios alternativos intentamos hacer reaccionar a nuestros pueblos, a todos nuestros pueblos, a todas las personas que, digamos, como que no tienen como a ese acceso a la verdad, ¿no? Porque vemos que los medios hegemónicos, ellos siempre están manipulando, siempre están cambiando, digamos, como haciendo ese lavado de cerebro todo el tiempo, y es algo que impacta, ¿no? Porque realmente llega a las familias, llega a las personas más humildes, a los más vulnerables, y ellos mismos ni se dan cuenta, ¿no? Entonces, digamos, por eso también quiero hacer esta pregunta, compañera, continuando aquí con el asunto de Javier Milei, ¿no? ¿Por qué Javier Milei garantiza a los más ricos? Bueno, Javier Milei garantiza a los más ricos más riqueza y a los pobres más miseria. ¿Por qué la mayoría de los argentinos pobres todavía apoyan a ese fascista? También es ignorancia porque el argentino todavía no articula el fascismo a la derecha, al imperio. El fascismo es una reacción solamente de la derecha.
que utiliza esta estrategia para silenciar a las masas, creando temor, pánico. Entonces, no vio el enemigo y le trabajaron psicológicamente a la gente que no accede al conocimiento. Le trabajaron con el tema de la corrupción, todos los días la corrupción, ¿verdad? La corrupción de los movimientos de izquierda, de los socialistas, de los peronistas, eso era día y noche, ¿verdad? Entonces, fue muy fuerte eso, porque si bien es cierto, el sujeto tiende luego a tener esa condición de morbosidad. Cuando vos no tenés conocimiento, solamente podés gratificarte con el morbo. Exactamente. Solamente podés fluir con el morbo, con el chisme, con el morbo, con todo lo satánico, ¿verdad? Entonces ahí le tienen embobada a la gente, porque la gran mayoría no puede discriminar ni tener un pensamiento crítico. Está alienado, trabaja todo el día. El argentino que es latino americano, que viene también de otros países de Latinoamérica para trabajar a las 4 de la mañana para tomar el tren, viene y llega a las 10 de la noche para dormir. ¿En qué momento va a leer? Está amargado, está postrado, está impotente. Y eso utilizó la derecha de Milei, esa rabia, esa impotencia, para generar un tipo de anarquismo, pero un anarquismo de derecha, no un anarquismo marxista, como el de Noam Chomsky, como el de Rafael Barrett, como el de Rodríguez de Francia. Nosotros en Paraguay ya tuvimos el socialismo, antes que Marx, antes que Cuba, y por eso nos trajeron el genocidio, la guerra de la Triple Alianza, para que esa cultura socialista no prospere para toda América Latina, porque Sí. logramos con este socialismo la autodeterminación y la autonomía económica, la soberanía tan importante para el desarrollo humano y para la libertad. Exactamente. Es realmente, digamos que a veces parece que avanzamos un poquito y retrocedemos. Mucho, ¿no? Avanzamos un paso y retrocedemos tres pasos, pero bueno. Capital representa el lucro, la rentabilidad. Sí. Y compañera, bueno, esa es como la situación que se repite muchas veces porque no conocemos nuestra historia, ¿no? Yo creo que cuando no conocemos la historia, pues asimismo la historia se repite, ¿no? Entonces, esa es la cuestión que, de hecho, tú lo acabas de mencionar aquí sobre la guerra de la Triple Alianza, todo eso. Digamos, todo el daño que se ha hecho a América Latina, todo por una guerra económica, todo por ese poder económico que quieren establecer y con eso pues dividir siempre nuestra región porque si bien se sabe si estuviéramos bien unidos lógico que seríamos una gran potencia, ¿no? Entonces eso es lo que el imperio no va a permitir de ninguna manera y con eso continuamos hablando de esos personajes que son instalados en algunos de nuestros países hermanos para hacer el papel de esa destrucción. De hecho, quería también hablar aquí sobre Javier Milei y la reflexión para América Latina, porque quiero preguntarte, compañera, al tomar una postura a favor de Israel y Estados Unidos,
está Milei rompiendo la unidad en América Latina. Así mismo. Ese era uno de los objetivos principales. Por eso es que uno tiene que manejar la geopolítica. Y nosotros muchas veces perdemos los movimientos, los debates en buscar enemigos internos y afuera están los enemigos externos. Esa es nuestra debilidad como movimiento de izquierda o socialista. No desarrollamos todavía un debate entre nosotros que pueda visibilizar quiénes son realmente las políticas que nos excluyen, ¿verdad? Y creemos todavía que el primer mundo, que la Unión Europea, que los Estados Unidos son ejemplos a seguir de desarrollo humano y libertad, cuando sabemos que eso cayó a pedazos, se está cayendo a pedazos, no es el modelo a seguir. Sí. Ya es insostenible. Por eso es que ellos hacen esta guerra en Palestina, porque es Sí. insostenible ese modelo ya en la Unión Europea y los Estados Unidos, ya no es un modelo que garantice la rentabilidad y el lucro sin crear medidas antipopulares que excluyan al ser humano de una vida digna. Eso está ocurriendo en Europa, no en América Latina. América Latina, hace 500 años que vivimos en esta debacle. Exacto. Y es que realmente esa postura de Milei, yo creo que sí, ya todo está realmente como la compañera dijo, todo ya está establecido desde el principio, ¿no? Ya apoyar lo que es. Lo triste, compañera, es que la gente no pudo percibir que al votarle a él le iba a estar votando a su enemigo, a una política que le iba a excluir de su desarrollo humano. Eso es lo triste. Ver Sí. a dónde va y no poder hacer nada. Porque No. solamente la cultura te permite ver. Tú podés ver aparentemente, pero no ves si es que no tenés cultura, si es que no tenés conocimiento. Por eso que Sí. es importante la lectura y de las fuentes que vas a leer, quiénes son. Porque también Sí. los intelectuales se prestaron a la derecha, se prestaron a la burguesía. Y Sí. entonces, hay que saber elegir a quienes escuchar. A mí, por ejemplo, me gusta escuchar mucho a Nietzsche, por más de que Nietzsche se prestó a lo de la Alemania nazi, ¿verdad? Pero hay muchas cosas de lo que él dice que hasta ahora se están cumpliendo. Y lo Sí. que dice Heidegger, de filosofía, ¿verdad? Entonces, falta desarrollar cultura. ¿Y cómo vas a desarrollar cultura en un país con miseria si vos tenés hambre? ¿Cómo vas a querer leer? ¿Cómo vas a ser feliz leyendo si vos tenés hambre? Por eso Es yo, disiento con mucha estrategia que ahora estoy observando acá en Paraguay. sí. Es que efectivamente, compañera, esos representantes que entreguistas que le sirven a los Estados Unidos, realmente lo que quieren es eso, digamos, dejar el pueblo en la miseria para que tampoco dé tiempo de las personas pensar, de las personas tener esa oportunidad de
comunicarse y de informarse, ¿no? Entonces, digamos que son medios muy crueles porque también fueron manipulados por los medios de comunicación hegemónicos que prestan un servicio, digamos, efectivo, pero también muy cruel, ¿no? Digamos, efectivo en el sentido que logran su objetivo y cruel porque es mucho engaño, mucha mentira, mucho, digamos que es un crimen, para mí es un crimen, digamos, saber que están engañando a todo un pueblo y con eso llevar al pueblo a la miseria, ¿no? A la muerte, porque realmente Bajo engaño, bajo convence engaño. al ciudadano de que vaya a votar por el que va a crear la política de delito económico como estrategia para crear lucro y rentabilidad, ganancia rápida que no permea nunca en la sociedad y solamente genera un sujeto aislado. Un sujeto infeliz, un sujeto no realizado, un sujeto que emigra buscando sobrevivir, un Sí. eterno extranjero. Es esa, ¿cómo llamar? Un tipo de política de la muerte, ¿no? Porque es eso, digamos. Es matar a su pueblo dejándolo en la miseria y todo por esa guerra económica, ¿no? Y con relación a lo siguiente, compañero, ¿será que la dolarización de la moneda, el golpe final a la atribulada economía argentina? Y eso viene a repetirse de vuelta al eterno retorno de Menem. ¿Se acuerda que Menem había dolarizado? Y bueno, ahora de vuelta quieren imponer eso. ¿Se acuerda que había privatizado toda la Argentina, todas las instituciones, todos los servicios de bien común? Bueno, y ahora de vuelta, no, viste que Milei odia la justicia social. No quiere saber nada de la justicia social. ¿Entendés? Exacto. Entonces ahí también hay una encrucijada que nosotros los de izquierda debemos debatir, que es ¿cuál es nuestra lucha? ¿Es nuestra lucha identitaria nada más? ¿O es nuestra lucha de justicia social, del bien común, de la inclusión social? Porque si nosotros nos respondemos esa pregunta, vamos a tener claro cuál es el modelo de país que queremos. Y acá en Paraguay se empieza quién va a ser el candidato y nunca se empieza hablando del modelo de país que queremos. Perfecto, compañero. Eso es algo que tenemos que analizar y tener mucho cuidado de verdad a la hora de elegir nuestros líderes, ¿no? Nuestros representantes. Y tú lo dijiste muy claro aquí, saber cuál es el modelo de país que queremos. Y es eso es lo que tenemos que reflexionar y reflexionar que la lucha es de clases, ¿no, compañero? La lucha es esa. Y con relación a lo siguiente, ¿por qué los pobres, los niños, las mujeres son los que más sufren las políticas neoliberales como las implementadas por Milei, compañero? Claro, porque las mujeres desde hace 2.500 años ha sido estigmatizada y satanizada como el no lugar, la persona que no tiene que tener poder, que no tiene que tener toma de decisiones. Entonces, todas las políticas que Cristina había creado para poder tratar de equiparar esas desigualdades, se habían satanizado por los medios, se habían estigmatizado por los medios.
Y son los niños y las mujeres las que más sufren, porque al tener los medios comerciales con todo tipo de publicidad abierta por las redes y sin tener la educación que le pueda generar una protección a su mente. Entonces, las primeras, digámosle, las primeras personas víctimas son las mujeres y los niños, como en Palestina, por ejemplo. ¿Cuántas mujeres están muriendo? ¿Cuántos niños? Y para que irnos lejos, Paraguay, ¿cuántos murieron los hombres y cuántas mujeres han quedado sin marido? Y desde hasta ahora, ese efecto del trauma no se ha tratado. Las mujeres criaron a sus hijos sin padre, sin la autoridad, que es tan importante para la parte social, para la autoridad. Entonces, por eso las mujeres sufren. Las mujeres sufren y los niños también, porque están fuera de este modelo. A ellos no les se les pregunta si quieren o no quieren, se les impone. Se les impone a través de muertes. Es terrible, es terrible. Y bueno, pues esa es la lucha, compañera, siempre aquí nosotros intentando traer como esas reflexiones aquí a nuestros compañeros para que también nos ayuden a compartir, a expandir todos Hay esos. una cosa que quería decir es que Dale. acá, por ejemplo, en Paraguay se sataniza mucho la criminalidad de la gente pobre, pero no se sataniza ni se estigmatiza la criminalidad del imperio. ¿Verdad? El delito económico no sale, No sale. pero el que roba una gallina para comer, ese sale en grandes titulares, cuando la ley dice que vos podés hacer algo para salvarte tu vida. Sí. Es Cuando tu vida está en algo, juego. Cuando tu sí vida está es. en juego, tenés derecho a luchar por tu vida, a no morirte de hambre. Y contando que el pobre no es pobre porque quiere, ¿no? Sino es por el modelo que es el sistema mismo de que está. Modelo que le excluye, el modelo que le excluye, porque este modelo capital es hegemónico y es dominante, es vertical y es fálico, ¿verdad? Es dictatorial. La gente acá en Paraguay piensa que la dictadura ya se fue, que no está más. Es mentira, la dictadura está más fuerte que nunca. Sí, es una dictadura disfrazada de democracia. A veces hacen ver que es todo democrático y realmente no, imponen. Uno puede dar una opinión, por ejemplo, igual que aquí en Brasil, no puede decir que es petista, que es de izquierda, porque en muchos lugares te excluyen, hasta si vas a buscar un empleo, tú no puedes dar una opinión. Entonces, ¿qué tipo de democracia, digamos, no estoy hablando, digamos, del gobierno actual, sino fue algo que se fue creando por los movimientos de derecha? Esa derecha que hace tanta, digamos que es tan cruel y que te señala y que te excluye de todo, en todos los espacios, digamos Es que una mirada burguesa, es una mirada sí. burguesa, una mirada eurocéntrica, de ver lo Exacto. correcto, lo legal y lo justo desde Europa, pero no desde América Latina. Sí. Entonces, ahora lo que nosotros debemos desarrollar es esto de, vamos a debatir un poco, pero desde América Latina, desde nuestra mirada, de qué es lo Perfecto. justo, de qué es lo correcto, de qué es el bien.
que ellos tanto hablan del eje del mal, pero al final su política es mala, es cruel, es perversa, porque mata para hacerse millonario. Es algo real. Compañera, entonces yo creo que también vamos a llegar aquí en un momento a hablar también de la situación de Paraguay, porque yo creo que nuestros países hermanos, todo lo que es América Latina, siempre tiene esos momentos en los que nos identificamos, en los que tenemos que hacer esas reflexiones y saber cuál es la realidad de nuestros países vecinos, hermanos. Y también ahora vamos a aprovechar, ya que estás tú aquí acompañándonos, saber cuál es la situación actual de Paraguay. Pero antes, compañera, quiero aquí dar este espacio también para nuestros compañeros que están participando aquí en el chat y que están mandando aquí unos mensajes de saludos, están aquí participando, creo que hay algunas preguntas. Agradecer a todos los que nos apoyan este espacio también. Ustedes son los que fortalecen y aquí quiero recordarles que nos ayuden a dar el like para poder darle fuerza a este programa y compartan con sus amigos, con sus conocidos, inscríbanse. Y quien pueda ser miembro del canal, agradecemos de corazón. Es un trabajo que realmente exige tiempo, exige dedicación y sobre todo esa responsabilidad que debemos tener para poder defender nuestras ideas, nuestros gobiernos de izquierda, combatir las fake news. Y bueno, ahí ustedes son los que fortalecen y agradecer aquí la participación de todos. Voy a leer aquí algunos mensajes, compañera, y ya continuamos. Luis Gustavo de Oliveira dice aquí: buenas noches, estimada compañeras. Saludos petistas desde Brasil. Viva Paraguay, viva Brasil, viva la patria grande unida. Que viva, compañera. Miguel Roberto, buenas compañeras de lucha. Buenas noches, Miguel. Daisy Baxar dice aquí. Buenas, ella saluda en portugués, en español, aquí ya está nuestros compañeros brasileños también escribiendo en español. Es muy gratificante, sabemos que es la importancia de los idiomas también para poder estar más unidos aún y más informados. También dice aquí Celia Mari TV, nuestra queridísima Celia Mari, también que nos apoya mucho aquí en el canal. Buanoichi, Andrea, Mirta. También dice aquí, vamos a ver qué más mensajitos hay. Dice aquí, Luis Gustavo hace un comentario y dice aquí, ojalá no puedan lograr desgastar en Morena, compañera Mirta, en el debate de ayer la compañera Claudia fue muy bien. Ojalá gane ella y que siga la transformación social de México, que está muy bien el Morena. El Morena, dice aquí, aclara. Dice aquí Daisy Baxar, dice aquí. Es una pregunta, compañera, y ya al final te doy el espacio para responderla. Dice aquí, ¿qué piensan las compañeras latinoamericanos de nuestro presidente Lula fuera de Brasil? Ya en un momento responderemos. Celia Mari TV dice aquí, a Diana está preguntando cómo la tiene en español. Ah, ya va a llegar el momento que también vamos a enseñarle a Dianita a la tiene en español. Dice aquí. También dice, está saludando nuestra queridísima Marinés Sotili. Dice aquí, buenas noches, mujeres lutadoras. Buenas noches, Marinés. Dice aquí, a direita explora o povo, generando miseria y miedo. Cuando comenzamos a percibir que estamos explorados, queriéndonos libertar y mudar, queriéndonos
Queremosnos libertad, perdón. Queremosnos libertar y mudar un sistema político, económico, cultural, histórico y social. Obrigada, compañera Marinés. Dice aquí también, a direita sentiéndose amenazada, qué dictadura gobernar a fuerza. Eso ahí. Dice aquí también Nelson Márquez, la Unión Europea es historia. Saludos desde México. Bienvenido, compañero. Un abrazo especial para nuestros queridos hermanos mexicanos. Gracias por estar aquí en este programa, compañero Nelson. Dice aquí Marinés, os netos capitalistas están unidos para acabar con la humanidad y precisamos denunciar y enfrentar ese extremismo. Acogiendo neocapitalistas, es verdad, neocapitalistas. También dice aquí Marinés, o Bolsonaro el loco, más o Milei el peor. Povo argentino va a sufrir más, están enfrentando con luta. Yo creo que no son locos, ¿no? Compañera Marinés, yo creo que son personas muy malas realmente, son personas que saben lo que están haciendo realmente. Efectivamente, el pueblo argentino va a sufrir mucho, así como en Brasil se sufrió mucho con ese Bolsonaro, ¿no? Pero yo creo que ellos saben lo que hacen, no son locos, realmente es algo que tenemos que siempre tener en cuenta, saber que es gente cruel, ¿no? Y bueno, Edmilson Oliveira dice aquí, buenas noches compañeras Mirta Rivas y mi nuera Andreita. Buenas noches, Toquiño, como siempre aquí, acompañando esta lucha. Dice Celina, que también es miembro del canal, aquí compartiendo y saludando. Buenas noches, Andrea y Mirta. Está también nuestra queridísima María, que también está saludando. Buenas, enviando aquí los emojis de que tienen acceso las personas que son miembros del canal y que siempre están aquí apoyando, dando fuerza, que realmente agradecemos. Porque ese apoyo que ustedes también nos dan es para continuar trabajando fuertemente con esta comunicación. Y aprovecho también para los que están aquí acompañando para que quien pueda contribuir también por medio del Pix está aquí en la pantalla y pueden hacer esas contribuciones por medio del Pix. También está aquí Luis Gustavo está saludando aquí a todos los compañeros. También vamos a ver quién. No quiero dejar a nadie por aquí. Marinés está aquí. Voy a traducir porque voy a intentar aquí traducir. Dice, me está gustando esas palabras que coloca la verdad sobre la derecha exploradora, fascista, nazista, y que quiere vivir de las a costas del pueblo que trabaja. La justicia elitista y su gran mayoría, por eso que no prende los que por eso es que no hay justicia con los que provocan miseria, desempleo. Ahí, esos son los comentarios de la compañera Marinés. Gracias, compañera, por participar aquí. Y bueno, aquí ya en un momento estaré leyendo los otros mensajes. Está aquí nuestra compañera Celia Mari, que también contribuyó aquí con un super sticker. Gracias, compañera, por ese apoyo y agradecemos de corazón. También está aquí Edmilson Oliveira, que está apoyando aquí con sus contribuciones y aquí envía también un super chat. Dice, mi apoyo a STV Brasil y mi
vehemente rechazo al Facebook, que censura criminalmente la página de STV Brasil. Sí, fuimos censurados por hablar la verdad, por poner aquí siempre la defensa hacia nuestros pueblos hermanos, hacia defendiendo todo lo que son nuestros líderes de izquierda, y también sí, fuimos censurados por eso, compañera. Esa es la lucha es dura, no es fácil, y eso es lo que tenemos que hacer, rechazar todos esos ataques que también tristemente tenemos que utilizar esas plataformas, y eso es lo que tenemos en medio, esas dificultades, esas piedras en el zapato. Entonces, bueno, también siempre aquí enfrentando ese tipo de lucha, de ataques. Dice aquí, bueno, vamos a ver. En un momento seguiré leyendo, compañeros. Gracias por la participación de todos. Y vamos a continuar porque también queremos aprovechar aquí la presencia de la compañera Mirta Rivas. Hay una la pregunta que hizo aquí nuestra compañera Daisy, que es, ¿cuál es qué es lo que se piensa del presidente Lula en América Latina? Entonces, esa es la pregunta que quedó aquí del chat. Y ya continuaremos aquí para saber cómo está la realidad de Paraguay. Contigo, compañera. Bueno, la verdad que esa pregunta es fundamental porque da un equilibrio. La victoria de Lula da un equilibrio a la victoria de Milei. Porque si es que Lula no ganaba y con Milei ahí estábamos fritos. Entonces, Brasil, como potencia de América Latina y el país más que tiene más peso en toda la región económicamente, entonces a todos nosotros nos beneficia el que esté en el BRIC, porque nosotros como país, después de la guerra de la Triple Alianza, no existimos como república. Es utilizado nuestra república para hacer circular todo lo que ellos no pueden hacer circular por sus aduanas o fronteras. Parten de aquí. La Unión Europea, los Estados Unidos y todos los que viven en la opulencia. Por eso es que cuando hablan del primer mundo, como la maravilla del desarrollo humano y de la libertad, es una falsedad de toda falsedad. Porque si la gente supiera en base a qué y cómo, esos miles de paraguayos que están por Francia, por Inglaterra, por Estados Unidos, que se asombran de la maravilla de ahí, pero no saben por qué son así, por qué. Entonces, estamos en un momento fundamental y Lula para nosotros es muy importante. ¿Por qué es importante Lula? Porque acuérdense que tenemos la Itaipú Binacional con el Brasil. Y grande de nuestros intereses para invertir en una mejor calidad de vida, deviene de los fondos de la Itaipú que logró Lugo, pero que la derecha no pudo más avanzar de lo que Lugo logró, porque la derecha como gobierno cede a las empresas multinacionales que se benefician de la Itaipú, a las corporaciones que no son brasileras, son internacionales. Entonces tampoco Brasil se beneficia tanto con la energía barata. Se beneficia el mercado capital. Entonces, para nosotros es muy importante Lula,
su mirada, que es más emancipada del mercado, porque puede darse el lujo de emanciparse, pero nosotros no podemos darnos ese lujo de emanciparnos, porque ellos ya se apropiaron de todo aquí, y lo peor, se apropiaron de las mentes. De las mentes se apropiaron, de las mentes urbanas, porque de los campesinos, ellos no existen como sujeto de derecho. Pero los urbanos sí existen, pero están totalmente secuestrados por el mercado capital, alienados, sí. Alienados en seguir consumiendo, alienados en este modelo individualista, sin empatía, sin solidaridad, sin reciprocidad, cuando la cultura del paraguayo no está en el lucro ni la rentabilidad, sino en el existir, en el estar, en el vivir. Nuestra cultura es una cultura que se debe rescatar para el patrimonio cultural de la humanidad, por ser el país verdaderamente socialista desde su idioma mismo, el guaraní. Sí. Y que toda América Latina debería aprender, porque es la que resistió a la imposición del modelo del mercado capital. Resistió, y ahora se están enseñando en las universidades de la Sorbona, de Toulouse. ¿Por qué? Porque Roa Bastos enseñaba ahí y se tradujo en esos idiomas su libro. Sí. Y ellos, nosotros como multitud vamos a llegar a la democracia, como singularidades dispersos en el mundo. Sí. Es eso, compañera. Realmente siempre digamos que es nuestro... Nuestros hermanos paraguayos, digamos que son, tienen nuestra admiración, ¿no? Nuestra admiración por tanta resistencia, por todo lo que han tenido que superar. Alegría, alegría. Porque vos, sí, al paraguayo le, está ahí en su miseria y pone su calchaca y baila, está fiesteando. Sí. El carnaval, es un momento de felicidad. Así hace frente a que sus hijos se están torturando por estar en el tráfico de droga, porque no tiene otra forma de existir o de sobrevivir toda la familia. Entonces los hijos hacen ese business y van, sí, presos, torturados, violados, matados. Y las familias que hacen su fiesta para tratar de superar ese momento de tanto dolor, el dolor mayo que había mencionado Rafael Barret hace 100 años y que ahora su obra fue editada. Esa. Después de 100 años. Se entonces la esclavitud del Paraguay. Y eso es lo que nosotros destacamos, digamos, como toda esa fuerza de nuestros hermanos paraguayos también. Superar esa guerra de la Triple Alianza, ya a partir de ahí, digamos que también sabemos que es un pueblo muy resistente, que se le debe mucho y que históricamente se le debe mucho a Paraguay. Y realmente yo creo que hasta hoy no se va a poder pagar todo lo que se hizo. Y realmente esa es nuestra admiración, esa resistencia, esa garra que tienen nuestros hermanos paraguayos. Hoy cumple 147 años la ciudad de Formosa, Argentina, que está en frontera con Alberdi, mi pueblito. Cumple, sí, 147 años de aniversario, y eso era todo de Paraguay. Corriente, resistencia, Chaco, Formosa. Era todo de Paraguay. Y ocuparon después de la guerra los argentinos, pero abajo están los paraguayos. Eso no se puede eliminar, esa cultura, la no comida, el idioma de los abuelos y las abuelas, uh-huh, que
van transmitiendo por políticas de la Argentina, de Formosa, del gobierno, a los formoseños de las escuelas públicas, que la gran mayoría son descendientes de paraguayos. Exacto, y lo que tú dijiste también, ¿no? Digamos que el idioma también, guaraní, que también tiene que, digamos que hasta hoy se conserva, pero que debería estar más, digamos, más fuerte, ampliarse Promovido, más, sí, ampliarse más, promovido promovido. fuertemente. ¿Por qué promovido fuertemente? Porque no es solamente un medio de comunicarte, sino dentro de ese idioma está una filosofía de vida, un Sí. pensamiento ético con la naturaleza, con el espíritu, con el alma, con el en guaraní significa alegría. Que nada tiene que ver con el consumismo, con los objetos. Que nuestra Bien. gente está secuestrada y se va y vota a un Milei porque quiere más consumo. Y se le corta todos sus derechos humanos detrás de tener un televisor más nuevo o un teléfono más nuevo. Se pierde todos los derechos humanos. Sí, mucho que Eso aprender, está. compañera, Ah. mucho que aprender porque realmente sí, ese sentido de deshumanización, digamos, como que es, no se puede dejar coger fuerza a ese tipo de cultura, ¿no? Digamos, de crear como que el ser humano se está volviendo muy frío, muy cruel, muy deshumano realmente, ¿no? Entonces digamos que mucho que aprender con el pueblo guaraní, mucho que aprender para poder seguir, digamos, conservando lo que somos realmente los latinoamericanos. Somos personas muy humanas, muy solidarias, siempre con valores, con ese respeto, esa alegría, esa cultura, todo lo, digamos que tenemos muchas cosas buenas, aparte todo lo que producimos, personas trabajadoras, digamos que eso es lo que tenemos que rescatar, defender, ¿no? Y esa es la lucha, compañera. Ahora, continuando aquí. Quisiera también, digamos, hablar un poco de la actualidad de Paraguay y quiero saber, compañera, 8 meses después de la toma de posesión del presidente Santiago Peña del Partido Colorado, ¿ha cambiado algo para mejorar, para mejor en Paraguay? ¿Me alcanzaste a escuchar la pregunta, compañero? No, no escuchar, se quedó mudo. Bueno, voy de nuevo. Hablando de la actualidad de Paraguay, compañera, quería preguntar en estos 8 meses después de la toma de posesión del presidente Santiago Peña del Partido Colorado, ¿si ha cambiado algo para mejor en Paraguay? La verdad, en estos 8 meses no tuvimos cambios trascendentales. Que no sea lo que yo pude percibir, que se le da, está dando importancia a la cultura, cosa que antes nunca, nunca tuvimos, ¿verdad? El convenio con Cuba, por ejemplo, para la parte cultural. Y eso, por ejemplo, para mí, yo ya sentí que gané las elecciones. Primero yo me sentí triste, esos 8 meses, ¿verdad? 7 meses, 6 meses por ahí. Y después vino esto de la firma del convenio con Cuba para invertir en cultura, intercambio cultural con Paraguay. Entonces, para mí ese es un paso fundamental porque Paraguay siempre el gobierno satanizó a Cuba, como que sus conocimientos eran solamente para llevarte a la pobreza. No como un conocimiento que realmente llega al desarrollo humano como libertad. Se le engañaba a la población de que si somos socialistas,
vamos a ser pobres como Cuba y Venezuela. Lo que no se decía era que por ser ellos socialistas o poner el humanismo al centro, fueron bloqueados. Entonces ahora Paraguay muchas cosas no puede todavía decir porque le presiona a los Estados Unidos con la cuestión de del fiscal, ¿cómo se llama? Del fiscal Pecci, del asesinato del fiscal Pecci y que se le va a llevar preso a los Estados Unidos. Pero eso es lo que yo he visto eso es el adelanto que yo he visto, que se haya reeditado las obras de Rafael Barret, que se haya invertido en cultura, cosa que nunca en Paraguay se hizo. Ahora lo que nosotros necesitamos es como Cuba, que se invierta como servicio público, que cada persona que quiera escribir un libro, el Estado le financie y pueda publicar su libro. Sí. Y Sí que es. cualquiera pueda escribir su libro. Porque las historias de Paraguay están en las mentes de las personas herederas de la guerra de la Triple Alianza y sus familias. Ahí está el verdadero conocimiento. ¿Cómo afectó a su familia? Sí. No lo que dice el Estado, porque el Estado que ganó, el vencedor fue el imperio, y siempre el imperio habló mentiras. El Estado siempre habló mentiras, o sea, habló desde la mirada del vencedor, pero no habló desde la mirada del vencido, porque el vencido habla en guaraní, ni siquiera habla en español. El vencido es de cultura guaraní. Entonces, Exacto. ese yo considero un paso fundamental que antes no se había dado, Okay. pero podríamos avanzar más. Por ejemplo, la participación. ¿Por qué? ¿Por qué hay temor a generar un debate? ¿Por Sí, qué no nos muy. ponemos a hablar? Sí, dime. Continúa, compañero. ¿Por qué no nos ponemos a hablar entre paraguayos? Todos los que están cansados de este modelo. Porque no solamente los pobres están cansados, hay mucha gente de la burguesía que también se deprime, que también está triste, que también se siente víctima de este modelo, aunque tenga mucha plata. Sí. No puede ser libre. Entonces, ¿por qué no sentarnos a hablar qué modelo de país queremos? Y yo creo que si nosotros nos sentamos a hablar en qué modelo de país queremos y rompiendo ese miedo al socialismo, a Cuba, que tanto miedo se le tiene, entonces ahí nosotros vamos a poder ganar las próximas elecciones y contundentemente. Es el sueño, compañera, pero digamos que es un sueño que puede ser, hacerse realidad si trabajamos mucho, si continuamos llegando a como esa reflexión de que todos tenemos que hacer parte, ¿no? Hacer parte Porque los y. enemigos tenemos adentro nosotros, los enemigos tenemos adentro porque el imperio se apropió de las mentes de los ciudadanos. Sí, ¿Entendés? hicieron. Por eso es nuestro contrario. Nosotros, si es que queremos el cambio, nosotros debemos cambiar, no Sí, es el otro. No es el exacto. otro. Entonces, ahí lo que hay, el trancamiento. Siempre se espera que el otro cambie. Pero uno debe cambiar en sus deseos. ¿Querés mansión?
Bueno, ¿cuánto te cuesta esta mansión? ¿Qué tenés que vender de dignidad para tener esta mansión? Sí, tú lo has dicho, es eso, digamos como que cada uno también ponerse la mano en el corazón y saber, bueno, ¿será que yo no merezco una vida digna? Mis hermanos, trabajadores, mi familia, todos Naturaleza campesinos. que no puede hablar, el árbol que no puede hablar, Sí. los animales que no pueden hablar, los ríos que no pueden expresarse. Ese Nosotros es somos. ese sentido de defender la vida, ¿no? Defender, conservar la vida, conservar nuestra cultura, conservar, digamos, defender nuestros derechos. La verdadera vida. Sí. No la vida que ellos nos tienen de generar un caos y que eso es la libertad. Exacto. Y bueno, compañera, es eso. Yo siempre quedo aquí muy admirada con tus palabras, por todo ese sentido que tú le pones aquí, como el corazón a esas reflexiones que a veces también, digamos, dejamos de lado por el afán de querer enfrentar mucho, digamos, como digamos, esas crisis y esos ataques y todo. Y a veces, digamos que también esas reflexiones donde ponemos el corazón, donde ponemos también como ese sentimiento de lo que es defender lo que es nuestro, ¿no? Defender toda, digamos, como lo que son nuestras raíces. Eso yo creo que es muy, muy importante lo que hace realmente especial estas live, como siempre, compañera, cuando tú participas aquí en nuestro canal. Y bueno, hablando también un poco Eso era de... lindo del eslogan de Lugo. Lugo tiene corazón. Y Con eso ya decía efectivamente, todo. y aquí también yo quiero preguntar sobre él, compañera, ¿cómo está la recuperación médica del expresidente de Paraguay, nuestro compañero Fernando Lugo? Bueno, él es. Creo que cayó el internet. Continúa. Lugo está en Cuba, Lugo está en Cuba, fue allá a seguir su tratamiento y los compañeros cuentan que está mejor, que está siguiendo el tratamiento con personas que él quiere mucho, porque viste que para recuperarte también el afecto es muy importante, el afecto es poderoso. Y bueno, qué mejor que recuperarte en Cuba, ¿verdad? Tener el Sí. cariño, ¿verdad? De la gente que pone al centro el humanismo, ¿verdad? Contra viento y marea, contra todos los bloqueos, contra toda la miseria que le imponen, el hambre, la falta de medicamento. Yo, por ejemplo, quiero irme a Cuba, pero no me animo porque no me animo en la realidad. ¿Por qué? Porque no sé cómo ha de reaccionar mi pobre mente al ver semejante criminalidad de política. Entonces, ¿hasta dónde el hombre puede ser perverso? Como decía Deleuze, la vergüenza de ser hombre, decía, por lo de Auschwitz, por los incinerados en la cámara. Y esto vuelve a ocurrir con Palestina, y esto ocurrió con Paraguay. Todo está articulado, y ahora ocurre con Milei en otra forma, y ocurre en México, para que no gane Claudia, para no seguir con el modelo de AMLO. Porque Claudia no tiene tanta experiencia como AMLO, pero le tiene al lado a AMLO.
Entonces, todo esas guerras que tuvimos estaban todos articulados. La primavera árabe, que supuestamente era primavera, pero era para quitarle todos sus recursos, destruir todo el país y llevar sus corporaciones para volver a construir los edificios y ganarse los empresarios norteamericanos, matarle a sus líderes. Muy triste, Muy muy triste, ¿verdad? triste. Y la gente no articula eso. Eso es lo que hay que articular, o sea, lo que hay que conectar. La imposibilidad de ser extranjero en este mundo, donde lo extraño, lo desconocido, es estigmatizado, satanizado como criminal por desconocimiento y por engaño de los medios para seguir con este modelo, para que la gente le siga votando. Entonces culpan a los refugiados económicos de la pobreza del país y no dicen que es por el delito económico, de que los ricos no pagan impuestos. Eso ocurre en Paraguay. Ocurre ahora en la Argentina con Milei, que ahora le van a quitar todos los beneficios a la educación. Esas 24.000 bibliotecas van a desaparecer. El país que más biblioteca tiene en América Latina. El país que tiene la educación secundaria como obligación. El país que tiene universidades públicas de calidad, las mejores de América Latina. Entonces, el pensar está satanizado y estigmatizado. Prohibido pensar. En la era de la revolución, el pensamiento es satanizado, es estigmatizado. Exactamente, compañera. Y esa es la lucha, es lo que tenemos que, digamos que, trabajar todos los días, saber que nosotros como izquierda, como personas que estamos aquí dando la cara, por decirlo así, porque no es fácil, yo creo que cada uno de los compañeros que hacen parte de todo es de esta lucha, no solo con la comunicación en el día a día, que todos sabemos que dentro de nuestras familias, amigos, compañeros de trabajo, tenemos que enfrentar a veces situaciones incómodas para poder debatir, poder explicar, poder conversar para, digamos, crear esa conciencia política para que no nos continúen destruyendo, ¿no? Entonces, digamos que ese es el trabajo que hacemos en el día a día. Yo creo que esa es la fortaleza que tenemos, saber que estamos aquí junto con todos los compañeros, haciendo parte de esas transformaciones y dando esa fuerza a nivel, digamos, de Latinoamérica. Yo siempre estoy muy feliz aquí, de hecho, con este canal, que es un Gracias. espacio donde siempre hablamos también por WhatsApp con la compañera Mirta, nos estamos fortaleciendo, así sea por medios, digamos, por estos medios así virtuales, pero sabemos que estamos más juntos que nunca, ¿no? Entonces, digamos que esa es la fuerza que necesitamos y por eso les recuerdo a todos aquí de continuar compartiendo estas informaciones, llamar a compañeros de uno en uno, vamos fortaleciendo mucho más este tipo de comunicación que es tan importante y contribuir también, si puede volverse miembro del canal, quien pueda también contribuir con el Pix para seguir trabajando juntos con este proyecto de comunicación, ¿no? Y compañera Mirta, yo creo que no hay nada para agregar. Yo sé, aquí tú siempre hablas todo y es una satisfacción siempre tenerte aquí en el canal.
siempre aportándonos mucho, siempre actualizándonos y haciendo esos análisis, esas reflexiones con mucho conocimiento, sabiduría y amor sobre todo, ¿no? Por lo que se defiende. Y voy a terminar aquí de leer unos comentarios para ya dar cierre a nuestro programa de hoy. Y agradeciendo de nuevo a todos los que están aquí haciendo parte de este espacio. Y bueno, creo que aquí hay algunos comentarios. No sé si yo dejo alguno por fuera. Me disculpan, compañeros, ya pasaba también en la pantalla. Pero bueno, vamos aquí a continuar. Dice aquí Marinés. Ah, dice aquí Edimilson Toquiño. El guaraní forma parte de nuestra identidad como pueblo. Aquí coloca una estrella del PT y una L de Lula. También dice aquí Marinés Sotili, dice aquí. Las mujeres son fundamentales en esta lucha, en la mudanza de mentalidades del pueblo trabajador. Hoy la mayoría piensa de la forma que la derecha quiere. Muy importante tu comentario, Marinés. Yo creo que es eso. Debemos de verdad trabajar mucho, mucho para quitar toda esa fuerza que la derecha ya conquistó, ¿no? Toquiño dice aquí, el guaraní es una lengua que se habla en varios países como Argentina, Brasil, Bolivia y Uruguay, convirtiéndose así en la lengua americana más hablada en América Latina. Muchas gracias por tu comentario, Toquiño. También está aquí, Toquiño dice aquí, no fue una guerra en Paraguay, sino un genocidio contra nuestros hermanos paraguayos. Yo creo que es, sí, es lo correcto decirlo, ¿no? Porque es así fue que sucedieron las cosas. También dice aquí Toquiño, solo para obtener ganancias criminales, el capitalismo está matando a todas las personas y destruyendo el medio ambiente en todas las partes del planeta. Solo una revolución socialista puede salvarnos. Marinés dice aquí, los países gobernados por los trabajadores se están organizando para fortalecer el mercado entre ellos y debilitar los neoliberales que generan armas y guerras. También dice aquí, Toquiño, Argentina, Brasil y Uruguay deben una reparación histórica a nuestros hermanos paraguayos. También dice aquí Marinés, de esa unión puede nacer un sistema justo, igualitario, donde las personas puedan ser felices. Cintia, nuestra queridísima prima, compañera Cintia, dice aquí, es saludos, mis queridas y queridos compañeros. También se le Regina dice aquí, ah, contribuye con un super chat, agradeciendo aquí su contribución. Celia, gracias. Y dice aquí, muchas gracias por las informaciones. Excelente en vivo. También está, vamos a ver, otros comentarios. Toquiño dice aquí, estamos viviendo una etapa que quedará marcada como el fin del sistema capitalista. No lo dudes. Y Luis Gustavo, atención, último minuto. El expresidente del Ecuador, Jorge Glass, fue trasladado al hospital militar en Guayaquil tras sufrir un quebranto en su salud. Gracias, Luis Gustavo, aquí por compartir esa noticia. Celia Regina dice aquí, bueno, ella está saludando también. Y aquí Luis Gustavo aclara que fue una noticia del Telesur.
gracias aquí por compartir esa noticia. Dice aquí también Cintia, está saludando también aquí a los compañeros del chat. Toquiño dice aquí, me conmueven mucho las palabras de la compañera Mirta Rivas. Son ejemplos que nos llevan a luchar aún más por un mundo justo para todos. Muchas gracias. Y aquí los emojis de Chávez, Fidel y el Che Guevara, que son una gran referencia de lucha, de revolución para todos nuestros pueblos. Cintia dice aquí, querida Mirta Rivas, qué placer conocerla, compañera. Y aquí envía un L, una estrella del PT y también el gato Ahora Luisa. se corta. Ahora volvemos. Y aquí envió también el emoji del gato Lulista. Y aquí tenemos también para todos nuestros compañeros que son miembros del canal unos emojis especiales para poder participar aquí en el chat y bueno, hacer un poco más dinámicas estas lives. Gracias a todos los que participaron. Como siempre, aquí fortaleciendo este espacio. Compañera Mirta, de corazón quiero agradecer, sabe, sé que estás pasando, digamos, como por un momento difícil de tu salud, pero ya recuperándote ese dengue que está haciendo tanto estrago. Bueno, recordarles a todos que tenemos que cuidarnos mucho, pasar repelente y esas cosas, porque ese dengue es muy, muy, muy difícil, ya que la compañera está haciendo ese esfuerzo aquí, porque de verdad ese corazón de lucha, yo creo que es lo que te fortalece, ¿no, compañera? Y bueno, feliz de que te estás recuperando bien y agradecerte de verdad que sacaste todo el tiempo para estar aquí. También quiero que te recuperes muy bien y que continúes cuidándote. Bueno, las palabras contigo para que cierres este programa de hoy y que fue maravilloso. Muchas gracias, compañera, y las palabras contigo. Gracias, querida Andrea. Espero que haya tocado todos los temas fundamentales y tengo mucha esperanza que el Frente Guasú puedan recuperar la unidad en la diferencia, ¿verdad? Pero para eso debe sentarse a hablar y debe perder el miedo a hablar. Poder elegir el modelo de país que queremos todos juntos para poder elegir un candidato a presidente o una candidata a presidenta, porque no podemos empezar eligiendo el candidato como la otra vez, sino elegir el modelo primero, hablar sobre el modelo y después ver el candidato. Porque eso nos va a permitir crecer en credibilidad. Y de nosotros depende eso, de que la gente crea en nosotros. Si nos ponemos a sentar de qué modelo de país queremos. Así que muchas gracias y espero que el Frente Guasú escuche esto, de qué tan importante es ese diálogo para nuestro país de tantos años ya sufriendo. Si tú circulas en el colectivo como yo circulo, porque había sido víctima de un asalto a mano armada y nunca más pude adeudarme para tener auto. Entonces, ando en colectivo y puedo sentir lo que siente la gente, el pueblo. Y realmente es una tortura. Ahí vos te podés dar cuenta qué falta de solidaridad, de empatía con el prójimo que debe trabajar y que se debe movilizar en esos medios. Eso.
Compañero. Creo que está cayendo la señal y no te estamos escuchando muy bien. Bien, se fue la señal. Ahora sí, te escuché. Ahora sí, ya vino. No, Ahora eso sí. nomás quería decir que esa unidad le va a hacer muy bien al pueblo paraguayo, que tengamos sobre nuestras espaldas ese sufrimiento y dolor paraguayo para sentarnos a crear el modelo de país que queremos. Primero visibilicemos qué país queremos, socialista o de derecha burgués. ¿Queremos de derecha burgués? Entonces, vamos a continuar con este modelo por no sé cuántos siglos. Sufriendo. ¿Queremos el socialismo? Bueno, pongamos un candidato como Lula. Un Perfecto, candidato como compañero. Cristina, un candidato como Evo, un candidato como Correa que se juega la vida, un candidato como él que está en el hospital, que se juega la vida. Esos son los luchadores para llevar a cabo este modelo socialista de la patria grande. No es el que se caga todo al imperio y permite que le violen a su gente con políticas criminales, perversas. Entonces, hasta aquí es mi reflexión al Frente Guasú de Paraguay. Compañera, bueno, ya llegamos al final del programa. Muchísimas gracias a todos y todas, agradeciendo de corazón. Y bueno, mi solidaridad para nuestros pueblos hermanos que están sufriendo con esos representantes de derecha, entreguistas, que están pasando mucho sufrimiento, esa solidaridad y que tenemos, no es solo de palabras, también estamos aquí trabajando mucho para poder contribuir, colocar nuestro grano de arena, para poder fortalecer la lucha que es en defensa de los derechos humanos, de los trabajadores, la lucha de clases y es así que todos podemos también hacer parte de esas transformaciones que tanto necesitamos. Muchas gracias y que viva Paraguay, que viva Brasil, que viva Colombia, que viva Argentina y toda la patria. Brindan todos. Sí. Gracias, querida. Hasta la victoria, señor. Venceremos, Venceré. Chao, chao. Chao, chao.